través de medios de comunicación y publicaciones de diferentes artistas se dio a conocer la triste noticia de que Julio Alegría y su prometida Andrea Rodríguez perdieron al bebé que tanto estaban esperando. Julio, a ti y a tu esposa, tu linda esposa, los abrazo con todo mi amor. De acuerdo con información dada a conocer por Daniel Bisogno, compañero de Alegría en el nuevo Tenorio Cómico, la noche del pasado jueves, Andrea comenzó a sentirse mal. Rápidamente la llevaron al hospital donde fue atendida de emergencia. Sin embargo, fue muy poco lo que los doctores pudieron hacer para salvar la vida del bebito. A través de la información que se dio a conocer, se dijo que Andrea se encuentra estable, pero que realmente está muy triste, pues su pérdida coincidió con la fecha que le habían dado a la pareja para la llegada de su primogénito. Una situación que definitivamente los tiene sin palabras. Sin embargo, tras este duro percance, Julio tomó la decisión de no faltar a la función del Tenorio Cómico que ya tenía planeada. Hace apenas unos meses atrás, la pareja nos estaba informando que ellos, con 3 meses de novios, se enteraron que estaban esperando a este milagrito. El bebé era muy deseado para ambos. Una de las personas que dio a conocer su sentir tras esta noticia fue Carmen Salinas. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la también actriz dio a conocer qué fue lo que sucedió. Por la pérdida de su bebito, no saben cuánto me ha dolido haber sabido la nota. En este material podemos ver a Carmelita Salinas muy triste y en la descripción del video, en su cuenta con sus propias palabras, ella agregó: vaya, mi más sentido pésame a mi querido compañero y amigo, Julio Alegría y su adorada esposa por el fallecimiento de su bebé. Él está actuando en el Tenorio Cómico, faltando un día para que naciera su hijito, su linda esposa tuvo un aborto y tuvo la desgracia de perder a su bebé. Con un gran profesionalismo, él hizo su magnífica actuación en el Tenorio Cómico. Los abrazo con mucho amor a él y a su querida esposa. Fue un aborto y una hemorragia muy fuerte y perdió a su bebito. Precisamente como lo acabamos de escuchar, aunque Julio acababa de vivir esta enorme pérdida, él tomó la decisión de presentarse en el teatro. Él hizo reír a muchísimas personas, mientras él por dentro estaba completamente roto. Carmelita le quiso mandar un mensaje de aliento y pronta resignación al actor y a su esposa. Todo mi amor para los dos, todo mi cariño. Que Dios los bendiga y les dé mucha fuerza. Otra actriz que también se mostró muy consternada y externando su completa solidaridad fue Maribel Guardia. Maribel también es compañera de Alegría en el Tenorio Cómico 2021. A través de una rueda de prensa, la guapa actriz acerca de esta situación mencionó: lo de ayer fue increíble, fue un día muy difícil para nosotros, porque Julio Alegría, este gran actor que nos hace el favor de acompañarnos, ayer perdió a su hijo y así se presentó a dar función. Tal cual como lo plasmaron estas dos grandes leyendas, Julio, completamente profesional, tomó la decisión de presentarse a trabajar. Probablemente muchas personas lo señalarán, diciendo que él debió de estar al lado de su mujer, pero tal vez esta era su manera de sacar ese sentimiento de tristeza de su cuerpo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.